Martina Bautista asegura que las aguas negras estancadas en dicho badén tienen preocupados a los residentes, por lo que hace un llamado al ayuntamiento para que resuelva la problemática. Que desde hace años nos está trayendo problemas, pero no tanto el badén, sino que para acá viene una brigada que está asignada martes y jueves, y ya la brigada no viene ni martes ni viene jueves. Y algunos, cuando vienen, algunos martes, no limpian el badén. Como ustedes se podrán dar cuenta, vean las situaciones de ese badén, cómo está ya, el mal olor no se aguanta. Aquí hay varios negocios en la zona y ya nosotros no aguantamos esa situación. Nosotros queremos que la alcaldía, por favor, nos resuelva el problema que hay con este badén. Ahí los mosquitos no están acabando, ya están saliendo gusanos porque ellos vienen y recogen la basura por encima del badén y dejan todo el agua negra, como ustedes podrán ver. Entonces eso nos está afectando a nuestra salud y a los niños de aquí, de este sector. NTN, Robinson Polanco.